Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que solo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en esta temporada de Autores Invitados. Y hoy regresa uno de los autores que ya ha estado por aquí. Pero antes de continuar con él, vamos por supuesto con tus saludos. Los que puedes dejar en la cuenta de Tía Botas del Instagram, también en la de Facebook para que me lleguen al Messenger y también hasta por correo electrónico me están enviando en tiabotas@gmail.com. Lo que sí les pido, por favor, es que estén en un lugar silencioso porque a veces suenan los autos o suena una licuadora o el hermanito llorando y entonces ya tu voz no se escucha y entonces ya no los puedo poner. A veces no los puedo poner por el sonido que tienen, ¿ok? Pero vamos a escucharlos de una vez. Hola, Tía Botas. Quiero un cuento de Batman. Soy Xales de Guatemala. Ya cumplí mis 5 años. Si quiero un cuento de Batman. Para Batman. Hola, Tía Botas. Soy Alma. Por favor, me encantaría que hicieras un cuento de gatos y de unicornios. Te digo que es un gaticornio. Un gaticornio es un gato que tiene un cuerno. Chao, Tía Botas. Hola, Tía Botas. Soy Antonella. Tengo 5 años. Quiero un cuento de dinosaurios. Te extraño, bye. Ay, un gran saludo para Alex desde Guatemala, que ya tiene 5 años, dice. Y nos ha cantado muy bonito, Batman. Un beso para ti. Hola, Alma. Parece que te ha gustado Monicornius. Además, el dibujo que me enviaste está hermoso. Gracias. Ya vienen más historias de Monicornius porque muchos me lo están reclamando. Así que me voy a poner a escribir luego de que termine la historia pues de Orlando y Tina por el mundo, ¿ok? Y un saludo también para Antonella de Colombia. ¿Cómo estás? Ella nos pide cuentos de dinosaurios como muchos de ustedes. Ahora sí, tenemos otra vez de invitado a Teo Cristian Torres Salas, que ha escrito muchos cuentos. Él tiene un fanpage en Facebook que se llama Cuentos de Papá. Y ahí pueden encontrar el lugar donde pueden adquirirlos. Pero, por supuesto, él ha compartido con nosotros sus historias. Y por eso tenemos ahora un segundo cuento que es muy lindo también. Así que tenemos a Teo nuevamente con nosotros. Hola, Teo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y gracias también por permitirme seguir compartiendo las historias de Cuentos de Papá. Claro que sí. Bueno, para todos los papás que nos escuchan, saben perfectamente que con sus niños pues tienen que desarrollar la imaginación. Yo sé que de alguna manera escuchar mis cuentos los ha salvado ahí algunas noches, pero siempre están escribiendo constantemente, ¿no? ¿Sigues escribiendo, Teo? Sí, de hecho, Cuentos de Papá es una colección que tiene actualmente dos volúmenes, ¿no? Y lo curioso de esta colección, no sé si alguien lo notó, pero las carátulas de los libros se complementan. O sea, si tú pones los libros uno al lado del otro, forman una sola figura. Entonces, la idea es terminar esta colección con un tercer libro. Pero en este volumen 3 ya poner un poco historias, tal vez por ahí con un toque más de misterio, un poco de miedo, de terror. Porque ya son también los niños que compraron el cuento de Papá 1 ya están más grandes. Claro, no, a mí también a veces me piden, quiero de zombies. Yo, ay, no, qué miedo, no, eso es lo para Halloween nomás. Ajá. Muy bien, Teo, entonces vamos a regresar después del cuento para que me ayudes con las preguntas, así que te invito a que digas la frase mágica. ¡Que empiece el cuento! La cuerda mágica, escrito por Teo Cristian Salas Torres. Había una vez un niño que tenía muchos juguetes. Todos eran lindos y divertidos, unos grandes y otros pequeños. Pero un día recibió de parte de un tío que vivía en un país muy lejano un regalo muy curioso, una cuerda. Esta aparentemente solo servía para amarrar cosas. Sin embargo, otra utilidad tendría,
una muy interesante y mágica.